buenas noches, amigas y amigos de Tierno y Contundente. Hoy jueves medianoche, 10 de marzo del año 2022. Hoy estoy con ustedes, Wendy Méndez les acompañará durante esta media hora. Ya medianoche, ya como quien dice 11 de marzo. Ya casi estamos en Semana Santa. Y para las personas que tienen esperando desde el año 2019, que tienen esperando para su visado, ya la Embajada de los Estados Unidos informó este jueves que reanudará el visado de turista de forma limitada, solo para los solicitantes con recibos pagados entre el 14 de marzo del año 2019 al 13 de marzo del año 2020. 14 de marzo del año 2019 que pagaron su recibo al 13 de marzo del año 2020, que ya este 13 de marzo cumpliría un año con su recibo pago. También a continuación reproducimos el comunicado. La embajada continúa brindando servicios regulares a los ciudadanos estadounidenses y un enfoque continuo en el manejo de solicitudes acumuladas de visas de inmigrante de todas las categorías, así como visas de no inmigrante para estudiantes y trabajadores. Adicionalmente, la embajada le dará prioridad a aquellos solicitantes de visa de turista B1-B2 cuyas citas originales fueron canceladas el 13 de marzo del año 2020. Hay personas que tienen 1 y 2 años esperando, ya pueden comunicarse, ya pueden mantenerse mirando las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, porque ya ellos están continuamente trabajando esas solicitudes que tienen 2 años parada. Continuamos también en un enfoque internacional que decenas de estudiantes haitianos elevaron un reclamo frente a la embajada de su país para que intervengan y exijan al Estado Dominicano y la Cancillería de la República la reanudación del programa especial de visas estudiantiles. Alegan que esa ordenanza del gobierno ha generado más inconvenientes que soluciones. Los jóvenes universitarios se apostaron con pancartas en mano debajo al sol en la mañana de hoy y están en busca de una alternativa para regularizar su estatus en el país. Esos en los estudiantes de nacionalidad haitiana crea una incertidumbre, porque el estudiante de nacionalidad haitiana es estudiando que está. O sea, ellos estudian. Si ellos vienen a estudiar, es a estudiar que vienen. Ojalá y este percance de hoy, esta alerta que ellos dieron hoy, puedan resolver lo más pronto que sea posible, porque eso le causa retraso en sus estudios. Señores, tenemos buenas noticias. Un diputado del PRM, el diputado del Partido Revolucionario Moderno del PRM, Amado Díaz, anunció que someterá un proyecto de ley que tiene finalidad de facilitar la contratación de trabajadores por encima de los 45 años de edad, llamada Ley de Último Empleo. Eso está muy bien, diputado, que sea acogida por los demás diputados y diputadas, que sea acogida por la Cámara de Diputados completamente, porque aquí tenemos un margen de personas que ya a los 45, 50 años no lo quieren contratar. Cuando tienen una vida útil, cuando tienen una inteligencia
suprema y muchas veces muchas personas no salen de una empresa para otra también por el temor que tienen, no me van a contratar por mi edad, ya no me dan trabajo por mi edad. Hoy yo estuve hablando con una señora que está pasando por una situación muy difícil económicamente. Y ella me decía, ya no me dan trabajo, ya yo estoy vieja para las empresas, ya a mí no me emplean. Y todavía una persona de 45 años en adelante tiene una vida útil. Tiene que dar y puede recibir conocimiento. Enhorabuena, enhorabuenísima de este anuncio, de este proyecto que someterá el diputado, porque hay una gran población que están perezosos, pero que están ansiosos por hacer algo, porque sí se puedan contratar, y otros que quieren adquirir otro conocimiento en otra empresa, pero no salen porque ya tienen 45, 46, 47 años y 50, y dicen, no puedo dejar mi trabajo porque no me van a emplear en otra empresa. Ojalá se lleve a cabo este proyecto, pero se lleve a cabo con el punto en la I, que no se deje guardado en una gaveta de la Cámara de Diputados para que ese proyecto se haga realidad. Enhorabuena. Señores, vamos a una pausa y en breve retornamos. Ya volvemos.